Hola, en este cuadernillo, como habrás tenido oportunidad de comprobar, te he ofrecido ejercicios relativos a la oración compuesta por subordinación adverbial. En el primero de ellos aparece un listado de oraciones compuestas de este tipo, a partir del cual te he solicitado que en cada una de ellas, en cada una de estas oraciones, indiques el límite de la proposición subordinada adverbial, el tipo de adverbial que tenemos en cada caso, y cuál es el nexo que la introduce. Vamos a ir viéndolas una a una para comprobar la solución, porque recuerda que el objetivo de estos ejercicios es que los hayas realizado autónomamente por tu cuenta previamente. En la primera, como no te calles, me voy disgustado a mi casa, el nexo claramente es cómo. Y aquí, posiblemente, una vez lo hayas visto, hayas pensado, esta es una modal, porque las modales aparecen introducidas con el nexo como. Pero observa que no se puede sustituir por el adverbio así, que es claramente la prueba que nos permite detectar que esta es modal. Así me voy disgustado a mi casa, me voy disgustado así, me voy disgustado de esta manera. No expresa una manera, no expresa un modo, realmente lo puedo sustituir por sí. Hay una condición. Aquí realmente tenemos una condicional. Es importante que analicemos adecuadamente el nexo y veamos si tiene un valor distinto del que creemos a priori que pueda tener. En este caso se puede sustituir por sí, porque, y vuelvo a repetir, expresa una condición. Si no te callas, si se da la condición de que no te callas, me voy a ir disgustado a mi casa. Y el límite de la proposición subordinada siempre se ve muy claro, porque normalmente aparece separado por medio de algún signo de puntuación como las comas. Pero bueno, en este caso queda claro. Esta es la condición, como no te calles, y a continuación lo condicionado, me voy a ir disgustado, me voy disgustado a mi casa. En la oración número 2, cuando Marta lo asegura tan convencida, poderosas razones tendrá. Nuevamente, el nexo claramente es cuando, y seguramente hayas pensado exactamente lo mismo que en la oración número 1. Esta oración tiene un valor temporal. Pues me temo que no es así. La proposición subordinada adverbial es cuando Marta lo asegura tan convencida y tiene un valor condicional. Poderosas razones tendrá si Marta lo asegura tan convencida, en el caso de que Marta lo asegure tan convencida. Porque date cuenta de que no se puede sustituir por entonces. Poderosas razones tendrá entonces. Poderosas razones tendrá en ese momento. No queda muy claro. Por tanto, esta segunda oración compuesta por subordinación adverbial también presenta una proposición subordinada de tipo condicional. En la oración número 3, no dije nada a la policía con objeto de proteger a Julián, el nexo es con objeto de, es una locución conjuntiva, dos palabras que actúan como una conjunción, por lo que a partir de aquí arranca la proposición subordinada adverbial, que está claramente tiene un valor final, porque se podría sustituir por para. No dije nada a la policía para proteger a Julián, con la intención, con la finalidad de proteger a Julián. En la oración número 4, espérame cariño, puesto que ya voy, la proposición es puesto que ya voy, introducida por la locución conjuntiva en función de nexo puesto que claramente ofrece un valor causal, introduce la causa. La causa de que alguien tenga que esperarme, de la consecuencia de que me estoy solicitando que me espere. Espera mi cariño, ya que ya voy, porque ya voy, se podría sustituir por otros nexos claramente causales. En la oración número 5, como nadie me vio, pude colarme en su casa. Nuevamente tenemos un nexo como. El nexo como, ojo, no siempre es modal y aquí tampoco lo es. A ver si ahora te vas a encontrar un cómo claramente modal y vas a pensar que es otra cosa, pero en este caso no lo es y tenemos que aplicar las pruebas. ¿Cuál es en este caso? La de que puedo sustituirlo claramente por otro nexo, por un nexo en este caso causal, puesto que nadie me vio, ya que nadie me vio, porque nadie me vio, pude colarme en su casa. Esto recoge o refleja la causa. Aquí realmente tenemos una proposición subordinada adverbial causa. Además, observa cómo no se puede sustituir nuevamente, como pasaba en la oración número 1, por así ni por de esta manera. Pude colarme en su casa así, no estoy reflejando un modo, una manera.
pude colarme en su casa de esta manera, por la ventana, por la puerta, hubieran reflejado realmente el modo, pero como nadie me vio, no, refleja la causa. En la oración número 6, me escucharás hasta el final. Mal que te pese es la preposición subordinada adverbial introducida por un nexo mal que es claramente concesi. No tengo por qué saberme ese nexo, pero lo que sí tengo que saber es que las concesivas aparecen introducidas por el nexo arquetípico que es aunque. Y esto podemos sustituirla claramente, este nexo, esta locución conjuntiva, puedo sustituirla claramente por aunque. Me escucharás hasta el final, aunque te pese. Al realizar esta operación, no cabe la menor duda de que tiene un valor concesivo y por tanto la proposición subordinada adverbial introducida es de este tipo. En la oración número 7, te escucharé siempre que no tardes mucho. El nexo es siempre que, y a partir de ahí arranca la proposición subordinada adverbial, que podríamos pensar a priori de entrada que es de tipo temporal, pero te escucharé entonces, te escucharé en ese momento, refleja realmente una referencia de tiempo. No, te escucharé si no tardas mucho, te escucharé si se da la condición de que no tardas mucho, siempre que refleja una condición, por tanto realmente aquí la proposición subordinada adverbial es de tipo condicional. En la oración número 8, su casa es tal como yo me la había imaginado. En este caso sí que tenemos por fin una proposición subordinada adverbial de tipo modal. Su casa es de esa manera, su casa es así. El tal realmente forma parte del nexo, podríamos decir que tal como forma una locución conjuntiva, porque sería bastante extraño poder admitir una sustitución del tipo su casa es tal así o su casa es tal de esta manera. Así que realmente tal como locución conjuntiva en función de nexo, a partir de la cual o que introduce la proposición subordinada adverbial de tipo modal. Creo que estábamos con la oración número 9, que es la que toca ahora. Sí, 9. Jaime ha pasado el examen como ha podido. Aquí, nuevamente, la proposición subordinada adverbial arranca a partir del nexo, como, y este como nuevamente tiene un valor modal, porque en este caso nuevamente se puede sustituir por así o por de esta manera. Jaime ha pasado el examen así. Jaime ha pasado el examen de esta manera, a duras penas. En la oración número 10, ve comiéndote el bocadillo mientras yo me arreglo presuroso. Claramente el nexo es mientras, la conjunción mientras. A partir de ella arranca la proposición subordinada adverbial. Cuando aparecen, date cuenta, detrás, en segundo lugar, con respecto a la mal denominada oración principal, cuando aparecen detrás no suelen ir separadas por medio de comas. Entonces esto quizá te haga un poco más difícil localizarlas, a diferencia de aquellas en las que la proposición aparece al principio, donde sí que hay una separación por medio de este signo de puntuación. Aunque bueno, no hay una regla en ese sentido. Pero bueno, siempre la proposición arranca en el nexo, a partir del nexo. Y este claramente tiene un valor temporal. Mientras, además, por regla general, suele tener este valor. Ve comiéndote el bocadillo, entonces ve comiéndote el bocadillo en ese momento, mientras yo me arreglo presuroso. Bueno, si nos faltan 7 oraciones para completar el ejercicio, las proyecto y borro lo que he escrito en la pizarra para poder seguir escribiendo en ella. La oración número 11 es la que nos toca ahora. Ha volcado la barca donde hay más remolinos. Esta sería la proposición subordinada adverbial a partir del nexo donde, y claramente tiene un valor de lugar. Ha volcado la barca allí, en ese lugar, por tanto, de lugar. En la oración número 12, ven aquí que te vea de cerca. Tenemos un controvertido que a partir de aquí, bueno, en este caso sí que aparece una separación con una coma, no hay una regla escrita en ese sentido, pero bueno, cuando aparezca nos va a ayudar, cuando no aparezca siempre la proposición arranca a partir del nexo. Ven aquí que te vea de cerca, tiene un que se puede sustituir por ¿para qué? Con el objeto de que, con la finalidad de que, por lo que claramente tiene un valor final. Ven aquí para que te vea de cerca. En la 13, no tengo ganas, así que hoy no voy a salir. Este así que es el nexo. El nexo que es claramente consecutivo.
Así que pues no hay mucho, pues no hay aquí mucha confusión al respecto. Expresa la consecuencia. No tengo ganas, así que la consecuencia de lo anterior es que hoy no voy a salir. Cuidado, recuerda que hay dos tipos de consecutivas. Las consecutivas que aparecen integradas dentro de un sintagma nominal, adverbial o adjetival, que no es esta, esas aparecen introducidas por un que cuatro y aparecen en una correlación de tan, que, tantos, tantas, tanto, tanta, que o tal que. En este caso aparecen introducidas por nexos, como así que, de manera que luego, y siempre funcionan como complemento circunstancial. Conforme avanza el verano, tenemos menos trabajo. Evidentemente, la preposición subordinada adverbial separada por medio de coma, pues queda claramente delimitada, introducida por un nexo conforme, y en este caso tiene un valor temporal, un valor de tiempo, porque podríamos sustituirla por entonces. Tenemos menos trabajo, entonces. Tenemos menos trabajo en ese momento, en verano. En la oración número 15, Vetusta Morla volverá al escenario siempre y cuando pare de llover. La proposición aparece o arranca a partir de este siempre y cuando, que es una locución conjuntiva, en cualquier caso nexo, y podríamos pensar que con un siempre y con un cuando va a tener un valor temporal y nada más lejos de la realidad. Realmente esta oración es de tipo condicional. Vetusta Morla volverá al escenario si para de llover, si se da la condición de que para de llover, si no, no. En la oración número 16, con que hubiera un poco más, tendríamos bastante. La proposición es con que hubiera un poco más, que arranca a partir del nexo con que, y tiene un valor en este caso condicional, nuevamente. Tendríamos bastante si hubiera un poco más, si se diese la condición de que hubiera un poco más. En el momento en que podemos hacer o realizar estas sustituciones, claramente observamos que, con independencia de que el nexo nos pueda resultar más o menos familiar, más o menos conocido, la oración presenta un valor condicional completamente innegable. Así que, insisto, te recomiendo que siempre sustituyas aquellos nexos que te puedan resultar más o menos desconocidos por los que te resulten más familiares. Aunque, sí, porque, etc. Y la última, la 17, por mucho que llore, no conseguirá nada. Puede pasar exactamente lo mismo. ¿Cuál es el nexo? Por mucho que no lo conozco. Pero bueno, en cualquier caso, parece claro que la proposición es por mucho que llore. Y que por mucho que es el nexo. ¿Y por qué? Porque lo puedo sustituir por aunque. Todo ello, aunque llore, no conseguirá nada. No conseguirá nada aunque llore. Por tanto, por mucho que es una locución conjuntiva en función del nexo que introduce un valor concesivo, porque realmente esta proposición subordinada adverbial, la número 17 o la contenida en la oración número 17, es concesiva. En este segundo ejercicio, por su parte, habrás encontrado estructuras de carácter comparativo o consecutivo, puesto que estas, comparativas y consecutivas, dentro de las adverbiales, presentan una serie de peculiaridades que las hacen especiales. Las otras siempre funcionan como complemento circunstancial y en cambio estas no van a desempeñar esta función porque se encuentran integradas dentro de otra estructura, dentro de otro sintagma de tipo nominal, adjetival o adverbial. Y aclaro, me estoy refiriendo a las consecutivas especiales o excepcionales, porque hay un tipo de consecutivas introducidas por luego, de manera que, así que, etcétera, que funcionan como las demás. Pero bueno, vamos a ir viéndolas una a una para ver si has ofrecido la respuesta correcta. En la oración número 1, se marchó tan rápidamente que no me percaté de su ausencia. Bueno, ya de entrada aquí aclaro que la proposición subordinada adverbial siempre, siempre arranca a partir del que. El tan es un adverbio con el que ese que establece una correlación. Y por eso a estas oraciones las llamamos de tipo tan que. Pero realmente la proposición subordinada adverbial comienza o arranca a partir del nexo, el que. Hasta el final. Se marchó tan rápidamente que no me percaté de su ausencia, expresa claramente una consecuencia. Es, por tanto, una proposición subordinada adverbial de tipo consecutivo. Y esto se ve con claridad porque las de tipo tanque siempre expresan esa consecuencia. Así que automáticamente, cuando tenga una de tipo tanque o tal que, es consecutiva, introducida por un que 4.
¿Cuál es la función que le corresponde a la preposición subordinada adverbial consecutiva en este caso? Como aparece integrada dentro de un sintagma adverbial cuyo núcleo es rápidamente, se marchó así. ¿Cómo se marchó? Tan rápidamente que no me percaté de su ausencia. Rápidamente sería el núcleo de ese sintagma adverbial. Tan sería un intensificador, un modificador, un complemento del adverbio y la preposición subordinada adverbial, lo que está encerrado entre paréntesis, también es un complemento del adverbio. En la oración número 2, son tan inteligentes como los alumnos del curso pasado. En este caso también aparece un adverbio tan, en este caso complementando a un adjetivo, inteligentes, pero ya no aparece un qué, aparece un cómo. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos una comparativa de igualdad. En este caso, la comparativa, como aparece de nuevo integrada dentro de un sintagma de tipo adjetival, son tan inteligentes como los alumnos. ¿Son tan inteligentes como? Sí, lo son. Lo puedo sustituir todo por lo, porque todo funciona, todo esto es un sintagma adjetival que funciona como atributo, en el que tan complementa inteligentes, pero la proposición subordinada adverbial comparativa de igualdad también complementa inteligentes. Tan sería un modificador o un intensificador o directamente un complemento del adverbio, perdón, del adjetivo, mientras que la proposición subordinada también sería un complemento del adjetivo o del núcleo, que es un adjetivo. En la oración número 3, estudió intensamente, con lo que aprobó todas las materias sin dificultad. Recuerda lo que te he dicho al principio de este ejercicio. Aquí tenemos, como habrás quizá comprobado, tenemos una consecutiva, pero una consecutiva de las que yo he llamado normales, de las que aparecen con nexos como de manera que, luego, así que o con lo que. Observa que este nexo lo podríamos sustituir por cualquiera de los que he mencionado o cualesquiera de los que he mencionado anteriormente. Estudió intensamente de manera que aprobó todas las, y estudió intensamente con así que aprobó, luego que luego aprobó. Bien, claramente en este caso tenemos una adverbial consecutiva. Lo que pasa es que no aparece integrada, insisto, dentro de un sintagma, sino que desempeña la función de complemento de circunstancia, sin más, de complemento del verbo. En la oración número 4, esta casa genera más ruido que la última que ocupamos. Aquí tenemos un qué, a partir del cual arranca la proposición, que sería con un más que claramente comparativa de superioridad. Más que expresa ese tipo de comparación. Y el que en este caso sería un que 3. ¿Esta casa genera más ruido que la última que ocupamos? Sí, lo genera. Esta casa lo genera. Todo es un sintagma nominal que funciona como complemento directo, cuyo núcleo es un nombre, el sustantivo ruido. Que la última que ocupamos, esta proposición subordinada adverbial de este tipo, está integrada dentro de ese sintagma nominal, por lo que dentro de él complementa al núcleo, complementa al nombre, funciona como complemento del nombre. En la oración número 5, quisiera ser tan alta como la luna, me arrancaba a cantar. Bueno, en este caso tenemos una proposición subordinada adverbial que es un poco especial, que es como la luna. Y digo que es un poco especial porque ¿dónde está el verbo? No hay verbo. ¿Y por qué no hay verbo? No hay verbo porque está elidido, está omitido. Podríamos recuperarlo. Quisiera ser tan alta como la luna es, pero sería innecesario porque la idea de ser ya aparece reflejada en la que llamamos tradicionalmente la oración principal. Entonces, no volvemos a repetirlo. Está elidido, está omitido y se entiende perfectamente, pero es una proposición subordinada en cualquier caso por esa razón, porque tiene verbo elidido, omitido, no aparece, no se ve, no está explícitamente en la oración. En este caso, observa que lo que tenemos es, como en una de las anteriores, en la 2, que no la veía, una estructura de tan como, que claramente es comparativa de igualdad. Quiero ser tan alta como la luna es. Es decir,
compararme con ella en igualdad de condiciones, por lo que claramente comparativa de igualdad. ¿Quisiera ser tan alta como la luna? Sí, lo quisiera serlo, por lo que realmente aquí tendríamos una un sintagma adjetival, tan alta como la luna, que funciona como atributo del verbo ser. Sintagma adjetival cuyo núcleo es alta. Tan, con respecto a este adjetivo, funciona como intensificador o modificador, y como la luna, complementa también al adjetivo, por lo que desempeña esa función, complemento del adjetivo o del núcleo, que es un adjetivo. En la oración número 6, este año han escrito más libros que el pasado escribieron. Por eso, en este caso, tampoco aparece un verbo. Pero realmente, nuevamente, existe una preposición subordinada adverbial, que en este caso, con un más que, es una comparativa de superioridad, como supongo que habrás tenido oportunidad de ver, introducida por un que de tipo 3. Y en este caso, complementa a un sustantivo. ¿Este año han escrito más libros que el pasado? Sí, este año los han escrito. Todo se puede sustituir por los. ¿Por qué? Porque todo es un sintagma nominal que funciona con respecto al verbo como complemento directo. Más y que el pasado complementan ambos a libros. Que el pasado, por tanto, desempeña la función de complemento del nombre. En la oración número 7, Luis tiene ahora tantos amigos como Pedro. Un tantos como en otras ocasiones, solo que en este caso con tantos, no con tan, pero viene a ser lo mismo, como en otras ocasiones, tenemos una comparativa de igualdad. Recuerda que el verbo no aparece, pero porque se ha elidido. Luis tiene ahora tantos amigos como Pedro tiene, pero en cualquier caso se ha establecido una comparativa en igualdad de condiciones, y en este caso, como Pedro, complementa a amigos, por lo que claramente la función que desempeña es la del complemento del nombre. ¿Luis tiene ahora tantos amigos como Pedro? Sí, Luis los tiene ahora. Esto se puede sustituir por los. ¿Y por qué se puede sustituir por los? Porque todo es un sintagma nominal, cuyo núcleo es amigos. Y con respecto a él, o dentro de ese sintagma nominal, la preposición subordinada desempeña una determinada función, la de complemento del nombre, la de complemento de un núcleo de tipo nominal. En la oración número 8, el edificio es tan ruidoso que creemos que se desmoronará en cualquier momento. Obviamente, recuerda aquello de las oraciones de tipo tanque, tenemos aquí una consecutiva, porque la consecuencia de que el edificio sea tan ruinoso es que se cree que en algún momento se va a desmoronar. Pero en todo caso, observo tanque consecutiva. ¿Y cuál es la función que le corresponde a la preposición subordinada adverbial consecutiva en este caso? Complementa un adjetivo. ¿Cómo lo vemos? Preguntamos. ¿El edificio es tan ruidoso que...? Preguntamos para ver cómo podemos sustituirlo. ¿El edificio es tan ruidoso? Sí, lo es. Todo lo puedo sustituir por lo. Todo, todo, desde tan hasta el final, es un único sintagma. Un sintagma adjetival, porque su núcleo es ruidoso. Y dentro de él, que creemos que se desmoronará, funciona como complemento del adjetivo. En la oración número 9, trabaja tanto que por las noches está muy cansado. De nuevo tenemos el que como en el caso anterior, que no lo he especificado, es un que 4, ahora voy a explicar por qué. Trabaja tanto que por las noches está muy cansado, llega la preposición hasta el final. Y es un que 4 realmente porque de nuevo tenemos una consecutiva. Las consecutivas, recuerda, que están introducidas porque cuatros, o porque es cuatro, en estas estructuras de tipo tanque. Aquí tenemos una estructura de tipo tanque, lo que pasa que ya no aparece tan que, sino tanto, y solo tanto. Entonces, realmente, observa cómo este tanto es un adverbio. ¿Trabaja tanto que por las noches está muy cansado? Puedo sustituirlo por así. Trabaja así. Trabaja de esta manera. Todo es un sintagma adverbial. Lo puedo sustituir por otro adverbio. Así. Trabaja así. Entonces, esta preposición subordinada adverbial consecutiva complementa a ese tanto, que como acabo de comprobar, parece el núcleo de un sintagma adverbial. Por lo que aquí la preposición desempeña la función de complemento del adverbio. En la oración número 10, comimos tantos buñuelos que al final nos dolió el estómago. Oh,
Rápidamente, he observado, he leído el tantos, ya sé que es una estructura de tipo tanque, tanque, por lo que de tipo 4, una clara consecutiva. La consecuencia de que comiera tantos buñuelos es que al final nos dolió el estómago. Ya no hace falta aquí establecer o realizar muchas explicaciones al respecto, las vemos con claridad. Ahora, ¿cuál es la función que le corresponde a la proposición, al espacio de del enunciado comprendido entre los paréntesis? Claramente, el de complemento del nombre. ¿Y por qué? Porque tantos buñuelos que al final nos dolió el estómago, todo eso es un sintagma nominal. ¿Cómo lo puedo ver? Porque lo puedo sustituir todo por los. ¿Comimos tantos buñuelos que al final nos dolió el estómago? Sí, los comimos. Tantos buñuelos que al final nos dolió el estómago, todo se puede sustituir por los. Todo es un sintagma nominal que funciona como complemento directo de comimos. Por tanto, buñuelos es el núcleo de ese sintagma nominal, es la palabra más importante, sobre la que gravitan todas las demás, incluida la preposición subordinada adverbial, que desempeña la función de complemento del núcleo. Un nombre, complemento del nombre. Bien, nos faltan unas cuantas oraciones, voy a bajar un poco hasta que las veamos y vamos a seguir analizándolas para comprobar la solución después de que las hayas puesto en práctica por tu cuenta primero, espero. Comimos tanto como ellos. Aquí tenemos una estructura de tipo tanto como o tan como, que como ya sabemos es de tipo comparativa de igualdad. Cuando aparece solo el tanto, este tiene un valor adverbial, porque todo lo podría sustituir por un adverbio. Comimos así, comimos de esta manera. Entonces, realmente la proposición, introducida en este caso por el nexo como, desempeña la función de complemento del adverbio, porque aparece dentro de un sintagma adverbial cuyo núcleo es tanto que es un adverbio. En la oración número 12, comimos tantas rosquillas como ellos, con que no les aventajamos. ¡Wow! Cuidado, que aquí hay dos cosas que analizar. Por un lado, tantas como, que como en el caso anterior, es una estructura comparativa de igualdad, que aparece dentro de un sintagma nominal. ¿Comimos tantas rosquillas como ellos? Sí, las comimos. Todo se puede sustituir por un pronombre, las. Por tanto, como ellos, funciona como complemento del nombre, como complemento de rosquillas, que es el núcleo de ese sintagma nominal en función de complemento directo. Pero es que además hay otra proposición, con que no les aventajamos, introducida por este nexo, con que se escribe junto en una única palabra, cuando equivale a de manera que, así que. Y en este caso tenemos una consecutiva, porque se puede sustituir por cualquiera de esos nexos. Comimos tantas rosquillas como ellos, así que no les aventajamos, solo que esta recuerda que funciona como complemento circunstancial porque es de las normales. En la oración número 13 le dediqué tanto tiempo que llegué tarde al teatro. Tan que. Tenemos una oración de tipo tanque, o una estructura de tipo tanque, por tanto una consecutiva, porque expresa la consecuencia. La consecuencia de que le dedicara tanto tiempo a algo es que llegué tarde al teatro. Este que, recuerda que es un que 4. El de las consecutivas de este tipo siempre es un que 4. ¿Y cuál es la función que le corresponde a la proposición? Complementa a un sustantivo. Todo esto es un sintagma nominal. ¿Le dediqué tanto tiempo que llegué tarde al teatro? Sí, se lo dediqué. Todo esto se puede sustituir por un pronombre, lo, cuyo núcleo, o el núcleo mejor dicho, de ese sintagma nominal es tiempo, que es un nombre. Por tanto, la proposición subordinada adverbial consecutiva funciona como complemento del nombre. Oración número 14. Le importó tanto que se molestó. Nuevamente, tan que. Es un que de tipo 4 porque es una consecutiva. La consecuencia de que le importara algo tanto es que se molestó. Como en este caso, el que complementa directamente al tanto es un complemento, o funciona mejor dicho, como complemento del adverbio. Todo se puede sustituir por un adverbio. Le importó así, le importó de esa manera. Todo es un sintagma adverbial, cuyo núcleo es tanto, y lo demás, la preposición, funciona como complemento del adverbio. En la oración número 15, a mí me gusta comer tanto como a ti te gusta. Aquí,
aunque no aparezca ese verbo, entendemos que está el ídido, pero en cualquier caso tenemos una proposición subordinada adverbial que en este caso es comparativa de igualdad. Comparativa porque no es un tan que, es un tan como. En cualquier caso, tenemos exactamente lo mismo que en la oración anterior, en la oración número 14. A mí me gusta comer así, de esta manera. Un sintagma adverbial, todo ello, tanto como a ti, que se puede sustituir por un adverbio, así, cuyo núcleo, ese sintagma adverbial, tiene como núcleo tanto, y como a ti, la proposición funciona como complemento de ese núcleo, como complemento del adverbio. En la oración 16 observamos que también tenemos una estructura de tipo comparativa, pero en este caso de inferioridad. Llovió menos en el sur de España que en el norte, obviamente presenta esa estructura porque tenemos una estructura o una correlación de menos que, en la que el que obviamente tiene que ser un que 3. Aquí quizá te haya ofrecido algo más de dificultades, es un poco más compleja, pero yo creo que la explicación más cómoda, más fácil es entender que en el sur de España este sintagma preposicional complementa a menos y este que también lo hace, porque podríamos todos reducirlo a llovió menos. ¿Llovió menos en el sur de España que en el norte? Sí, llovió menos. Por tanto, este menos tendría un valor adverbial, llovió así, llovió de esta manera. Y claramente esta proposición subordinada adverbial comparativa de inferioridad desempeñaría la función de complemento del núcleo, de complemento de un adverbio. En la oración número 17 se fue de viaje sin tener vacaciones, así que lo despidieron, pasa exactamente igual que en la oración número 12. Tenemos una consecutiva introducida con así que podemos sustituir por de manera que, luego lo despidieron, de tal forma que en este caso desempeña la función de complemento circunstancial. En la oración número 18, si la lentitud era tal que llegaba siempre tarde, tenemos una estructura de las que yo llamo tal que, talco, para que lo recordemos, ¿de acuerdo? Su lentitud era tal que llegaba siempre tarde, consecutiva, porque realmente estoy diciendo, su lentitud era de tal magnitud que la consecuencia es que siempre llegaba tarde. Esta proposición aparece introducida por un que 4 y está complementando a tal, que es un adverbio. Su lentitud era así, su lentitud era de esta manera, tal que llegaba siempre tarde, por lo que funciona como complemento del adverbio. En la oración número 19, por su parte, no soy tan estudioso como tú, por consiguiente, bueno, tiene dos partes, es una oración de tipo yuxtapuesta. En este caso nos vamos a fijar en la primera proposición, no soy tan estudioso como tú eres, introducida por un nexo como. Hay una correlación de tan como, por tanto, comparativa de igualdad. El como tú complementa estudioso, es un complemento del adjetivo, porque tan estudioso como tú, todo es un sintagma adjetival. No lo soy, todo lo podría sustituir por el pronombre lo. Todo funciona como atributo. Y dentro de ese sintagma adjetival, como tú, funciona como complemento del adjetivo estudioso. Y en la segunda parte, por consiguiente, con seguridad suspenderé todos los exámenes, no hay absolutamente nada que analizar. Este, por consiguiente, que claramente expresa una consecuencia, no nos interesa ahora en lo más mínimo, porque aquí realmente lo que tenemos es un conector del discurso. Bien, en este último ejercicio del cuadernillo de actividades dedicadas a la oración compuesta por subordinación adverbial, te he pedido que analices oraciones introducidas por una preposición subordinada adverbial, solo que en algunos casos realmente no tenemos una adverbial propiamente dicha, sino que tenemos falsas preposiciones de infinitivo o construcciones de ablativo absoluto. Así que vamos a comprobar si las has sabido detectar todas correctamente. En la primera oración, en subiendo por la escalera encontré las llaves, claramente subiendo por la escalera es la subordinada adverbial, que claramente esta sí que es claramente de gerundio y que, pues, es una, pues como todas, desempeña la función de complemento circunstancial. ¿De acuerdo? Que me parece que eso te lo he pedido también. Indica cuál es su función, su valor y va, todas van a funcionar como complemento circunstancial en todo caso.
Subiendo por la escalera encontré las llaves. Esta está completamente analizada. En la oración número 2, al terminar la jornada, estos albañiles van a jugar una partida de dominó. En este caso, la proposición subordinada adverbial es al terminar la jornada. Lo que pasa que en este caso tenemos lo que hemos dado en llamar una falsa proposición de infinitivo. Y es una falsa proposición de infinitivo porque realmente su núcleo es un infinitivo terminar, pero tiene un valor temporal. Funciona como complemento circunstancial y tiene un valor de tiempo. Estos albañiles van a jugar una partida de dominó cuando termine la jornada. Pasa que normalmente la unidad contracta de preposición más determinante artículo, al, seguida de un infinitivo, suele aportar en estas proposiciones subordinadas adverbiales el valor de tiempo. Así que fíjate o quédate con ese tipo de estructura porque suele ser bastante recurrente hoy día en castellano. En la oración número 3, no comas haciendo esos ruidos, claramente haciendo esos ruidos es una proposición adverbial claramente de gerundio, porque el núcleo es haciendo, que como en la oración número 1, subiendo, es un gerundio. No comas así, no comas de esta manera. Funciona como complemento circunstancial claramente. En la oración número 4, vueltos al cielo sus ojos, se los rogó. Vueltos al cielo sus ojos sería la proposición adverbial, solo que en este caso no es genuinamente de gerundio, sino que tenemos una construcción de ablativo absoluto, que también va a funcionar como complemento circunstancial, pero en este caso el núcleo es un participio, vueltos. En la oración número 5, come un pastel detrás de otro sin parar un momento, de esta manera, de este modo, así, come un pastel detrás de otro, así, tenemos una adverbial porque lo podemos sustituir por un adverbio, como acabo de comprobar, solo que no es de gerundio tampoco propiamente dicha, sino que esta adverbial es una falsa proposición de infinitivo. Como se puede ver en que parar es un infinitivo, que va precedida de una preposición sin y que tiene la función o desempeña la función de complemento circunstancial, ofreciendo en este caso un valor modal o de modo. En la oración número 6, conociendo su carácter, no quise decirle nada. La proposición que nos interesa es conociendo su carácter, en este caso, que es una proposición adverbial, genuinamente de gerundio, porque su núcleo es conociendo. No quise decirle nada porque conozco su carácter. Podemos decir que tiene un valor causal. En cualquier caso, desempeña la función de complemento circunstancial. En la oración número 7, de haberlo sabido, te habría llamado. De haberlo sabido es la proposición adverbial, que en este caso, nuevamente, es una falsa proposición de infinitivo, porque su núcleo es haberlo sabido, es un infinitivo compuesto, precedida de una preposición de. En cualquier caso, desempeña la función de complemento circunstancial, como todas, y te habría llamado, si lo hubiera sabido, podemos señalar que es de tipo condicional. En la oración número 8, no conseguirás nada portándote de esa manera, portándote así, portándote de ese modo. Claramente es un adverbial de gerundio, genuinamente de gerundio, introducida por el núcleo portándote, que pertenece de esta forma no personal, y desempeña la proposición, la función de complemento circunstancial con un valor modal o de modo. En la oración número 9, como en otros casos anteriores, con quejarte no solucionas nada, tenemos una adverbial, pero que es una falsa proposición de infinitivo, cuyo núcleo es quejarte, que va precedida o aparece precedida de una preposición. Esta proposición desempeña la función de complemento circunstancial, no solucionas nada si te quejas o aunque te quejes, podríamos asignarle varios valores. Podríamos señalar que es concesiva. Aunque te quejes, no solucionas nada. Yo creo que es mejor incluso que el condicional que me ha salido en primer lugar. Y por último, en la oración número 10, terminada la fiesta, se fueron a dormir, terminada la fiesta, con un participio, terminada, es un adverbial, en efecto, pero realmente es una construcción de ablativo
absoluto. Terminada la fiesta, se fueron a dormir. En ese momento se fueron a dormir. Desempeña la función de complemento circunstancial, aunque ofrece un matiz, un valor de carácter temporal.